Para dar inicio a la ceremonia, la jefa de cuerpo de la Escuela de Especialidades en Seguridad, subcomisario Ana Benseñor, presentará a la agrupación Instituto de Seguridad Pública a la señora subsecretaria de Formación y Desarrollo Policial, doctora Ana Biglione, quien saludará al personal formado. El Instituto de Seguridad Pública de la provincia de Santa Fe les da la bienvenida a la ceremonia de cierre del curso de perfeccionamiento ciclo 2018 de la Escuela de Especialidades en Seguridad de nuestra provincia. Hoy recibirán su diploma 150 empleados policiales de las jerarquías de suboficial y oficial de policía que han sido capacitados para ascender a la jerarquía siguiente. Preside esta ceremonia la señora subsecretaria de Formación y Desarrollo Policial, doctora Ana Biglione, quien es acompañada por el señor director general del Instituto de Seguridad Pública, director general de Policía retirado, licenciado Gabriel Lextra, el señor director de la Escuela Superior de Seguridad Pública, director general de Policía, Roberto Benítez, el coordinador en seguridad Nodo Rafaela, doctor Agustín Andeneger, la señora jefa de la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la Policía de la Provincia de Santa Fe, directora general de Policía, Marcela Romagnoli, el señor director de la Escuela de Especialidades en Seguridad, director de Policía, licenciado Pablo Ruiz Díaz, la señora subdirectora de la Escuela de Especialidades en Seguridad Pública, subdirector de Policía, licenciada Karina Rodríguez, el señor jefe de la Unidad Regional 5, director de Policía, Fabián Forni, el señor subjefe de la Unidad Regional 5, subdirector de Policía, Domingo García, el señor secretario académico del Instituto de Seguridad Pública y subdirector de la Escuela de Policía, subdirector de Policía, magíster Ariel Sánchez, personal de la Plana Mayor de la Unidad Regional 5, la señora jefa de la sede 2 de la Escuela de Especialidades en Seguridad, subdirector de Policía, Vilma Fiolito, señores profesores e instructores del Instituto de Seguridad Pública de la Provincia de Santa Fe, de la sede 2, Rafaela. En representación del Tiro Federal de Rafaela, el señor Hugo Albrecht, representante de los distintos medios de comunicación con asiento en esta ciudad, invitados especiales, personal policial, señoras y señores, invitamos a todos a entonar las estrofas de nuestro himno nacional argentino. Thank you.
A continuación, el diácono Darío Monti procederá a realizar una invocación litúrgica y bendecir los diplomas que más tarde serán entregados. Buenos días. Es un gusto poder acercarme hasta aquí en nombre de la Catedral San Rafael. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu Santo con sus dones y Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Leemos del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a quienes lo escuchaban: no acumulen tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre los consumen y los ladrones perforan las paredes y los roban. Acumulen en cambio tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que los consuma, ni ladrones que perforen y roben. Allí donde esté tu tesoro estará también tu corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas palabras de San Mateo, las palabras de Jesús, nos recuerdan que lo importante no son las cosas materiales, sino las cosas espirituales y el conocimiento. En el caso de aquellos que han concluido este curso, tienen ese gran tesoro de haber podido asumir esta responsabilidad que se traduce en servicio. Ustedes terminan un curso de especialidades y justamente están llamados a ser especialistas en el servicio, especialistas en el servicio al pueblo que les confía su seguridad, su protección, y especialistas también en servicio a la institución que los cobija y que los acompaña. Vamos a pedir entonces la bendición sobre estos diplomas y también sobre ustedes y sobre todos los que nos acompañan. Señor y Dios nuestro, que con tu palabra santifica todas las cosas, derrama tu bendición sobre estos diplomas, sobre estos presentes, y por la invocación de tu santísimo nombre, concede a todos aquellos que hagan uso de él la docilidad al Espíritu Santo. Haz que, obrando siempre de acuerdo con tu ley y conforme a tu voluntad, crezcamos como cristianos comprometidos, llamados a formar un cielo nuevo y una tierra nueva, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y permanezca siempre. Amén. Invitamos a las autoridades a tomar asiento también. Y es momento ahora de escuchar al señor director de la Escuela de Especialidades en Seguridad, subdirector de Policía, licenciado Pablo Ruiz Díaz. Buenos días a todos, señora subsecretaria de Formación y Desarrollo Policial, señor director general del Instituto de Seguridad Pública, señor director de la Escuela Superior de Policía, señor jefe de Unidad Regional 5, en representación de la Jefatura de Policía de la provincia, señores jefes de la Plana Mayor, y señores directores y subdirectores del Instituto de las otras escuelas, autoridades presentes, representantes del Ministerio. Hoy es un placer estar acá y ser el representante, de cierta manera, de nuestro Instituto. Cabe recalcar que estos cursos arrancaron el año pasado, allá por el 8 de mayo, todo bajo una mirada estratégica de nuestro gobierno provincial, de nuestro gobernador, que encomendó
la tarea de la capacitación de nuestra fuerza. De allí que nuestro ministro, a través de nuestra subsecretaria, se llevaron adelante una serie de acciones tendientes a cumplir este objetivo general. Y fue así que desde nuestra dirección general se encomendó realizar la currícula pertinente y plantear los cursos que hoy están finalizando. Esta sería nuestra segunda promoción desde que se embarcó al instituto esta tarea. No es un dato menor que en este último año se haya hecho un curso para 3.004 efectivos precisamente. Este número viene a doblar a lo que estamos realizando en el corriente ciclo. Esto demuestra a las claras y evidencia que los resultados van más allá de lo que uno esperaba en los primeros términos. La capacitación permanente es un objetivo y no hay ningún cuadro ni jerarquía que esté exenta de ello. Por eso nos plantea el desafío de actualizar nuestros conocimientos. Actualmente tenemos que tener en cuenta que la demanda social es claramente seguridad y para eso requiere profesionales. Y desde esa mirada estamos apuntando que nuestros integrantes lleguen y alcancen ese nivel. Por ello, estos cursos lo actualizan en todos los contenidos que ustedes en su momento recibieron. También hay una parte física, pero por sobre todo, una cuestión que se nos escapa por ahí hacer mención en todos los lugares, la camaradería. Nuestra escuela, muy particular, actúa de manera descentralizada y este aquí uno de los pilares fundamentales que sostienen nuestra escuela. En este caso, en la figura, y vale resaltar la mirada que tenemos sobre esta sede. Nuestra jefa de sede era responsable directa de llevar adelante todas estas tareas y lo hace sin desprenderse de su función dentro de la unidad regional. Para ella, nuestro agradecimiento por su colaboración, esfuerzo, que va más allá de lo que estrictamente le demanda su función específica. Por ello, nuestro reconocimiento. Otra mención especial para la jefatura de la unidad regional, que nos colabora permanentemente para llevar adelante todas las actividades que nosotros tenemos programadas. A la jefatura de policía, un elemento vital para que esto se traduzca en realidad, el acompañamiento que nos brindan para que cada uno de ustedes estuviera acá, porque más allá de que ustedes están capacitándose, lo están haciendo también en el aspecto operacional, siguen trabajando. Por eso el esfuerzo es mayor y vale el doble. Mi reconocimiento, mis felicitaciones por ello. Al plantel de docentes que nos viene acompañando ya del ciclo anterior, también por su labor profesional y por sobre todo por su compromiso para con nosotros y para los cursantes. Señoras, señores, es una alegría desde este humilde servidor poder decirle lo que siempre recalco en los actos. Recuerden para qué estamos. Recuerden por qué ingresamos. ¿Cuál es la mirada que tienen nuestros semejantes, nuestros vecinos, nuestros familiares? Somos el espejo de alguien. Todo momento lo están mirando. Y esa observación no es una mirada hacia nosotros de manera crítica. Simplemente buscan en nosotros una respuesta concreta. Tener un servidor público. Y el servidor público necesita saber servir. Esa es nuestra misión más básica de todas. No se olviden de eso, por favor. Que tengan buenos días y mis felicitaciones nuevamente. Escuchamos ahora a la señora subsecretaria de Formación y Desarrollo Policial, doctora Ana Biglione. Señor coordinador de seguridad del nodo Rafaela, señor director del Instituto de Seguridad Pública, señor jefe de la unidad regional de Rafaela en representación de la Jefatura de Policía de Provincia,
señora jefa de la Agencia de Trata, cada uno con sus respectivos equipos de trabajo, señor representante del Tiro Federal, que nos permanentemente nos colabora, cursantes y familiares. Yo, en primer lugar, trasladarles los saludos y las felicitaciones del señor gobernador de la provincia, Miguel Lifchi, y del ministro de Seguridad, licenciado Maximiliano Puyaro, que ambos, por la dimensión que tienen permanentemente estos actos, a veces se complica poder acompañarnos por las cuestiones de agenda. Digo la dimensión porque, como bien decía el director del instituto, fue una decisión política que se tomó al principio de esta gestión, el fortalecimiento de todas y todos los funcionarios policiales en materia de formación y capacitación continua. Muchos de ustedes mínimamente ya tienen 4 años en la fuerza. Saben perfectamente que antes esto no existía. Esto de la escuela de especialidades, de la escuela superior, que estaba en carpeta, se puso en funcionamiento en esta gestión con la clara decisión de otorgarles mayores herramientas para cuidarlos en primer lugar y para ejercer mejor el servicio de seguridad. Pero la decisión política tiene que estar acompañada de un compromiso mutuo. A mí me cabe la responsabilidad política de la gestión y el control y de la articulación y vinculación con 2 actores fundamentales para llevar adelante esta tarea. Por un lado, el director del Instituto de Seguridad Pública, el general Lestra, y por el otro, la Jefatura de Policía de Provincia, el general Villanúa. Y esto es digno de mencionar, porque cuando por nuestros espacios académicos anualmente pasan más de 16.000 empleadas y empleados policiales, es un número inmenso, es más del 60 al 70% de la fuerza, que van a los cursos de capacitación que tienen que ver con ponerse en condiciones de concursar, como con la gran cantidad de otros cursos que surgen a demanda de los mismos empleados, de las mismas jefaturas. Y para eso se necesita una enorme voluntad y compromiso, porque ustedes, como lo han hecho ahora también, trabajan y estudian. Y ese no es un esfuerzo que el gobierno de la provincia o esta gestión política desconozca. Sabemos lo que significa. Sabemos también lo que significa muchos de ustedes viajar a Rafaela para cumplir con este curso. Y en ese reconocimiento, obviamente, las enormes felicitaciones. Decirles que creemos y estamos también convencidos junto con ustedes de que este es el camino. Este es el camino de una mejor policía. Hoy decía, cuando me entrevistaban, me preguntaban por los números inscriptos. La verdad que terminó anoche la inscripción y tenemos 14.088 jóvenes de la provincia que quieren ingresar a la policía de la provincia. No desconozco y no desconocemos ustedes y nosotros que probablemente la situación de crisis o la posibilidad de una salida laboral o de un crecimiento profesional y personal que siempre está latente en la institución es una variable. Pero nosotros también estamos convencidos que la otra variable, porque no es la primera vez que el país está en crisis, y nosotros tenemos inscripciones todos los años, pero este número no lo tuvimos nunca en la historia institucional. Más de 14.000 jóvenes, vuelvo a repetir. Yo creo que la otra variable es un trabajo conjunto que estamos haciendo de poder ir paso a paso, progresivamente, revirtiendo y fortaleciendo la imagen institucional hacia los ciudadanos santafesinos. Que un joven quiere ingresar a la fuerza no solamente es una salida laboral. Yo digo, no descarto esa posibilidad, pero también una imagen institucional que con mucho esfuerzo, con mucho compromiso, con mucho trabajo, estamos revirtiendo hacia nuestros ciudadanos y ciudadanas santafesinas. Y eso, vuelvo a decir, es un trabajo conjunto. Eso es un trabajo que todos ustedes y cada uno de ustedes hace todos los días en su lugar de trabajo, en la cotidianidad. Esa imagen y esa confianza
se revierte en cada uno de los lugares. Y por eso les agradezco profundamente que podamos estar en este camino. Por último, nuevamente felicitarlos, agradecer la presencia de los familiares, que son el otro soporte para que ustedes puedan estar aquí y puedan seguir creciendo en la carrera policial. Muchísimas gracias por el acompañamiento a los familiares, muchísimas gracias a ustedes por el esfuerzo, el compromiso y mis más sinceras felicitaciones por haber finalizado este curso que los pone ya en la línea de partida para poder realizar el concurso, el próximo concurso 2018, que está en la decisión política de bien finalizado el 2017, comenzar con este concurso. Muchísimas gracias. Como parte central de esta ceremonia, se procederá a la entrega de diplomas al personal policial, para lo cual invitamos a hacer entrega de los mismos a las autoridades presentes. Les pedimos a quienes están en la primera fila que se pongan de pie. Reciben en primer lugar los oficiales. Taramelli Alejandro, Monticelli Sebastián, Simón Luciano, Rodríguez Verónica, Díaz Gisela, Carruega Anabel, Weber Cristian, Canepa Luján, Barrios Adriana. Andrada Ríos, Brenda, Suárez Jonathan, López Gustavo, Contreras Enzo, Galeano Luis, Áviles Oscar, Bruno Marcelo, Pandeneve Laura, Lartiga Sebastián. Bogner Gisela, Granolino Mauro, Robles.